Cortana, solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Ha sido un salto a ciegas. ¿Cómo han...? ¿Llegado primero? Sus naves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. Nos esperaban al otro lado del planeta. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento, nada grave. Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. 3 naves insignia por grupo. Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien, pues ya está. Pon la nave en alerta de combate alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Y Cortana. ¿Mm? Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. Quinto pelotón a la cubierta 11. Décimo cuarto pelotón con el 22º táctico en Charlie 14. ¡Ya lo habéis oído! ¡Ya os estáis moviendo! Esto no es una instrucción, repito, ¡no es una instrucción! Otra vez a terminar lo que han empezado los pilotos. Abandonamos la nave y atacaremos al pacto en tierra. Acabaremos con ellos. Los partiremos en dos y les arrancaremos el cráneo. ¿Sí o no, marines? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Ahora fuera! ¡Ya mismo! A todo el personal, volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. Los novatos que queríais ver de cerca al pacto, hoy estáis de suerte. ¿Bien? Ya, vamos a descongelarle. Bien. Sistemas de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. ¡Está caliente! 5 segundos para abrir. Su tubo está en verde. Ciclo completo. Sentimos las prisas, jefe maestro. Estamos un poco liados. La desorientación pasará enseguida. Bienvenido, señor. Enseguida le tendremos preparado. Jefe, eche un vistazo por la sala. Tengo que calibrar el diagnóstico de su traje de campaña. Bien. Gracias, señor. Estoy ajustando sus monitores de energía, señor. Constantes vitales normales. No hay quemaduras. Muy bien, señor. Ya puede salir del criotubo. Le he dado una dosis doble de estimulante. De una vuelta por la sala criogénica y reúnase conmigo en el puesto de diagnóstico óptico cuando esté listo. Ya sé que los técnicos de armamento suelen ocuparse de los sensores de objetivo, pero vamos mal de tiempo, jefe. Mire los paneles intermitentes para fijarlos como objetivos. Cuando los fije, cambiarán de color. Vale, muy bien. A punto para las pruebas de escudos de energía. Sígame hasta el puesto de pruebas para escudos de energía. Equipos de combate Alfa a Sierra, a sus posiciones de defensa. Nave de abordaje del pacto aproximándose. Prepárense para hacer frente a los intrusos. Colóquese sobre el cuadro amarillo. Será solo un segundo.
Vale, ajuste sus escudos de energía. Muy bien, escudos totalmente cargados. Bien, señor, bájelos para probar la recarga automática. Se recargan normalmente. Todos los indicadores en verde. Puente Crio 2, aquí el Capitán Case. Envíen al jefe maestro al puente inmediatamente. Capitán, tendremos que saltarnos el diagnóstico de armas ahora y... Ahora mismo, soldado. A la orden, señor. El capitán parece nervioso. Mejor que vayamos para allá. Ya le buscaremos armas luego. Vale, pero voy a dejar el autodiagnóstico funcionando. Buena idea. Mejor que vayas a tu grupo de evacuación, Sam. Afirmativo. Solo tengo que reiniciar el ordenador y me largo. ¡Dios! ¡Intentan atravesar la puerta! ¡Seguridad! ¡Intrusos en Crio 2! ¡Por favor! ¡Sam! ¡Sam! Vamos, tenemos que largarnos de aquí. ¡Por aquí! El Capitán Case nos espera, señor. Capitán Case. Me alegro de verle, jefe. La cosa no va bien. Cortana hizo lo que pudo, pero todo fue inútil. Una docena de naves del pacto contra un solo crucero de clase Alción. Me conformo con tres. Más bien cuatro blancos. ¿Has dormido bien? Sí, pero no gracias a ti. ¿Me has echado de menos? ¡Informe! Ha sido uno de sus grupos de abordaje, una carga de antimateria. Señora, el cañón principal está desconectado. Capitán, esa era mi última opción ofensiva. Está bien. Voy a iniciar el protocolo COL artículo 2. Abandonamos el auto. Tú también, Cortana. ¿Y usted qué, va a hundirse con la nave? Eso podríamos decir. Ese objeto que hay ahí, voy a intentar aterrizar en él. Con el debido respeto, señor. Ya hay bastantes héroes muertos. Entiendo tu preocupación, Cortana, pero no depende de mí. El protocolo está claro. Una IA no puede ser destruida ni capturada, y por eso te vas de la nave. Fija una serie de zonas de aterrizaje. Cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia. Sí, señor. Y aquí interviene usted, jefe. Saque a Cortana de la nave. Manténgala a salvo del enemigo. Si la capturan, lo sabrán todo. Despliegue de fuerzas, armas... La Tierra. Comprendo. El Autun seguirá maniobrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje. No me va a hacer caso, pero deje que mis subrutinas se ocupen de la aproximación final. Excelente trabajo, Cortana. Gracias. ¿Estás lista? Venga. Buena suerte, jefe. Tu arquitectura se parece a la del Autun. Nada de ideas raras. No está cargada, hijo. Tendrá que encontrar munición sobre la marcha. ¡Otra! ¡Fuego! ¡Chúpate esa!
Esos marines necesitan ayuda, jefe. Haz todo lo que puedas. Equipos de combate en cubierta 7 y 8, a la segunda posición defensiva. Los he perdido. ¿Dónde se ha metido? ¡No se escapen! ¡Me voy de aquí! ¿Qué pasa? ¿Nos ha alcanzado algo? ¡Vamos! ¡Volved a la esclusa! Estar muerto. Las cápsulas de salvamento están despegando. Hay que darse prisa. Alarma, con puertas cerrándose. El pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento. Sin duda no nos quieren en ese anillo. Tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave. Sigue el punto de navegación. Te llevará a una salida. Solo queda una lancha salvavidas. Oh, rápido, no. Sube a bordo antes de que despegue. Hay graves daños en la superestructura. Convendría no sé que nos fuéramos el auto. Ya. Dale. Sí, señor. Estamos fuera. Distancia de seguridad mínima. Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? No quiero morir aquí. Mira. ¿Qué es eso, teniente? Ni idea, pero aterrizaremos ahí. ¡El auto! ¡Le han dado! Lo sabía. El auto no acelera. ¿Qué se ha pasado a manual? ¡Atención! ¡Allá vamos! 5 segundos para entrar en la atmósfera. ¿Seguro que no quieres sentarte? Todo irá bien. Si aún tuviera dedos, los cruzaría. ¡Vamos muy rápido! ¡No! ¡Los frenos han fallado! ¡Se me va! ¡Impacto! ¡Ya! ¿Jefe? ¡Jefe, me oyes! Por fin. ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? Los demás... el impacto... no hay nada que hacer. Alarma. He detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose. Recomiendo que vayamos a esas colinas. Con suerte, el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas han muerto al estrellarse. Alerta, se acerca una nave de transporte del pacto. Deben de estar buscando supervivientes. Recomiendo una huida inmediata. Detecto la baliza de señales de una lancha salvavidas en la siguiente colina. Debemos comprobar si hay supervivientes. Me alegro de...
verle, señor. Bienvenido a la fiesta. Esto es un desastre, señor. Estamos desperdigados por todo este valle. Hemos solicitado evacuación, pero hasta que ha aparecido usted, creía que estábamos listos. No se preocupe, sargento. Nos quedaremos aquí hasta que seamos evacuados. Atención, se acerca una nave de transporte del pacto. Allí. Más lanchas salvavidas, bajan muy deprisa. Si esas lanchas consiguen aterrizar, el pacto se les va a echar encima. Martillo, necesitamos que sueltes el jabalí. El jefe maestro y yo vamos a intentar salvar a algunos soldados. Recibido, Cortana. Vale, equipo Charlie, Warthog desplegado, montad ya por ellos. Recibido, Martillo, prepárate para evacuar a los supervivientes y ponerlos a salvo. Afirmativo. Eco 419 en posición. Martillo, corto. El jefe maestro y yo necesitamos refuerzos. ¿Te sobran unos hombres? Claro, Cortana. Bueno, a ver. Quiero voluntarios ahora mismo. Los demás a la nave de transporte. Adelante. Esta cueva no es una formación natural. Alguien la construyó, así que debe de conducir a alguna parte. Me he introducido en la red de combate del pacto. Están emitiendo datos tácticos en canales desprotegidos. Deberíamos enseñarles con quién se enfrentan. Jefe maestro, voy a usar el sistema de transcomunicaciones de tu traje para controlar lo que dice. Más tráfico en la red de combate del pacto. Ha conseguido salir mucha más gente del Autun de lo que predije. El capitán se lo ha puesto muy difícil. Si encontramos al capitán Case y a los demás supervivientes, tendremos posibilidades de coordinar una resistencia eficaz. Alarma, ha interceptado informes de que el pacto ha localizado y asegurado el lugar donde se ha estrellado el Pillar of Autumn. La buena noticia es que el capitán sigue vivo. La mala noticia es que el pacto ha capturado a todos los oficiales de mando supervivientes. Rápido, busquemos la última lancha salvavidas para poder reunirnos con el resto de los supervivientes. ¡Bien! Tal vez se hayan refugiado en esa estructura. Vamos a comprobarlo. Debemos registrar el interior de esas estructuras antes de irnos. ¡Diablo!
Eres tú, gracias. He solicitado evacuación. Recibido. Marines, preparados para evacuación ya. Más tráfico en la red del pacto. Tengo al capitán Case. Está en un crucero del pacto. El Verdad y Reconciliación. Lo utilicé antes de dejar el Autun. El Verdad y Reconciliación está en una meseta a 300 kilómetros en el aire. Vámonos, teniente. Luego tenemos que hacer un rescate. El enemigo ha capturado al capitán Case y lo tiene preso en uno de sus cruceros, el Verdad y Reconciliación. La nave mantiene actualmente su posición a unos 300 metros por encima del otro lado de esta meseta. ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle, no alas. Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie. Así entraremos. Cuando entremos en la nave, podré localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del capitán Case. ¡Venga, vamos! ¡Ya! ¡El cuerpo no nos paga por horas! Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha. Así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten. Atención, he detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso. Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. Preparaos para darnos apoyo, sargento. El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto. No abráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. ¡Acabad con ellos! Alerta, uno del pacto se dirige a ese cañón fijo. ¡Eliminadlo! ¡Me han dado! ¿Alguien nos ve? ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos detrás de ustedes, jefe! Detectadas fuerzas del pacto ahí delante. El camino que sube por la izquierda nos permitirá rodearlas. Thank you.
tan duro! ¡Muy bueno! ¡Así se hace! Cuando estemos dentro de la nave, puedo localizar la interfaz neural del mando del capitán. Probablemente estará en el calabozo de la nave o cerca de él, lo que reduce el área de búsqueda. Estamos dentro. He localizado el transpondedor de la INM del capitán. No se detectan defensas del pacto. ¿Qué? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? Jefe, a ver si encontramos una forma de abrir esta puerta. Cortana Echo 419. Solicito refuerzos en nuestra posición. Aquí Martillo, Cortana. Te recibo, pero estáis dentro de la nave del pacto. No sé si puedes. Fija mi señal y aproxímate de Kirby volando bajo. Hay un hangar de lanzaderas en tribor de la nave. Recibido, Cortana. Echo 419 aproximándose. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Hey! ¿Y ahora por dónde? Todas las puertas de este nivel están bloqueadas. Un momento. Voy a acceder a la red de combate del pacto para localizar un código de desactivación que abra una puerta. Date prisa, Cortana. No podemos mantenerlos a raya todo el día. Estoy en ello. Ya me gustaría ver también. Una clave codificada con su modulación de 128 bits. ¿Quién se atreve conmigo? Esto ha sido una temeridad. Los dos lo saben muy bien. Gracias. Marines, preparen y carguen sus armas. Preparados para movernos. Muy bien, señor. Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados, oí a los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo. Lo llaman Halo. Un momento, señor. Accediendo a la red de combate del pacto. Según los datos de sus redes, el anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco,
Dicen que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso e inimaginable. Entonces es cierto. El pacto no paraba de decir que quien controle Halo controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. ¡Marines, adelante! Sí, señor. Bien, señor. Jefe, usted va en cabeza. Debemos volver al hangar de lanzaderas y pedir evacuación. ¿Quién viene conmigo? ¡Yo lo vi primero! ¡Que soy yo! ¡Estás en medio! Lo conseguimos. Cortana, Echo 419. Tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo. Negativo, Cortana. Me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitármelas de encima. Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte. Lo siento. Recibido, Martillo. Cortana, corto. No tenemos apoyo aéreo, capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. ¡Oh, tío! ¿Estamos atrapados aquí? ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos, tío! Basta ya de lloriqueo, soldado. Es un infante de marina. Cortana, si el jefe y tú podéis introducirnos en una de las naves de transporte del pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí. Sí, capitán. Todavía queda una nave de transporte del pacto. Ya está. La nave de transporte está suelta. Todo el mundo arriba. Vamos, a bordo. Un momento que me conecte a los controles de la nave. Bah, no hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán! ¡Cazadores! ¡Agárrense! Muy bien, señor. Y ahora nos las van a pagar. El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de Halo. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. ¡Vamos a aterrizar! ¡Va a ser duro! ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos!
Empieza el espectáculo. Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de Halo. Ahí, en la pared del acantilado. Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. Está luchando a muerte. El cartógrafo debe de estar aquí. Mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación. Sigamos adelante. No dejéis que bloqueen las puertas. Interesante. No creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de Halo. Han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas. Cortana Case. Adelante, Cortana. ¿Han encontrado el centro de control? Negativo, Capitán. El pacto nos ha impedido avanzar. No podemos seguir a menos que desactivemos el sistema de seguridad de esta instalación. Entendido. Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo. Puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí. Estas son sus órdenes. Quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación y localizar el centro de control de Halo. Tenemos que llegar al centro antes que el pacto, y el fracaso no es una opción. ¿Me han oído? Echo 419, equipos terrestres. Me mantendré en posición y alerta por si aparecen los bichos del pacto. Segundo pelotón listo para salir en cuanto todo el mundo esté arriba. La zona de aterrizaje parece segura, señor. No hay movimiento. Buena suerte a todos. Case, por favor. Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta. Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla. ¡Ah! ¡Bienvenidos al baile! ¡Toma ya! ¡No hay quien me pare! ¡Con cuidado ahora! ¡No pueden ser solo esos! Usa el panel holográfico para desconectar el sistema de seguridad. Bien. Así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal. Martillo, equipos terrestres, ya se acercan muy deprisa dos naves de transporte enemigas. Maldita sea. A ver todos, tenemos compañía. Atacad a las fuerzas enemigas en cuanto las veáis. Será más fácil mantenerlos a raya desde dentro de la estructura. ¿Podéis entrar? Negativo, vienen demasiado deprisa, negativo. Jefe, tiene que encontrar al cartógrafo. Nosotros los mantendremos ocupados todo lo que podamos. Acháquelos, Marine. Las cosas se nos van a poner difíciles si no salimos antes de que lleguen más refuerzos. Busquemos ese mapa.
Ahí. Ese panel holográfico debería activar el mapa. Analizando. El centro de control de Halo está aquí. Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario, si no lo he interpretado mal. Interesante. Un santuario no parece un lugar muy apropiado para una instalación tan importante. Cortana al Capitán Case. El Capitán ha perdido contacto, Cortana. Es posible que una vez esté fuera de alcance o que tenga problemas de equipo. Sigue intentando. Avísame cuando hayas restablecido el contacto y comunícale que el jefe maestro y yo hemos descubierto dónde se encuentra el centro de control. Nos dirigiremos allí en cuanto estemos arriba. Afirmativo. Martillo, corto. Cortana, Echo 419. El jefe y yo estamos arriba. Solicito evacuación. Recibido. Voy para allá. Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí, equipo Zulu, solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. ¡Recibido! ¡Daos prisa!
disculpa. Toma ya. Vas a matar, tío. ¿Cómo quema? Aplástalo. ¡Quedes todos! ¡Morteros enemigos a la vista en mi posición! ¡Va a ser un día movidito! El Pacto ha colocado sus tanques para defender la entrada al túnel. ¡Tanta coraza para nada! ¡Vamos a acabar con los demás! ¡Así se hace! Creía que el Pacto había eliminado a todos los marines de esta zona. ¡Atención, equipo! ¡Nave de transporte enemiga aproximándose! ¡Vamos! ¡Tenemos el Pacto detrás de nosotros! ¡Estamos atrapados! Parece que el Pacto está atrincherado en esas rocas, jefe. ¡Nos tienen pillados! Analizando. Esta debe de ser la sala de control. La entrada al centro de control está en lo alto de esa pirámide. Llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos. Escaneando. Las fuerzas del Pacto que había cerca han sido eliminadas. Vamos al centro de control de Halo. Esto es el centro de control. Ese terminal, prueba.
¿Estás bien? Mejor que nunca. ¿No te imaginas qué cantidad de información de conocimientos increíble, tan veloz, glorioso? ¿Qué tipo de arma es? ¿De qué hablas? Concentrémonos. Halo, ¿cómo lo usamos contra el pacto? El anillo no es una porra, bestia. Es otra cosa. Algo mucho más importante. El pacto tenía razón. Esto es... precursores. Un segundo que acceda. Sí, los precursores construyeron este mundo fortaleza para... Espera. No es posible. ¡Oh, maldito pacto! Ellos lo sabían. Había señales, seguro. Para. No te sigo. El pacto encontró algo. En este anillo. Algo horrible. Y ahora tiene miedo. ¿Enterrado? ¿Dónde? ¡El capitán! ¡Hay que detener al capitán! ¿Case? ¿Qué vamos...? Las armas que busca no son... ¡No debe entrar ahí! No comprendo. No hay tiempo. Sal de aquí. Busca a Case. ¡Deténlo! O será tarde. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No me vais a convertir en una de esas cosas! Siempre la misma monserga, sargento. Cierra la boca.
Esta monserga es tu historia. Debería recordaros por qué estamos luchando. Pues, si el pacto quiere eliminar esta parte de mi historia, por mí vale. Mejor ella que nosotros. Pídeselo con educación cuando los veas, Vicenti. Seguro que te hacen el favor. ¡Todo está despejado! ¡Vamos a bajar! ¡Ya, ya, ya! ¡Más cerca, Jenkins! ¡Mendoza, vamos ya! Espera aquí al capitán y luego pasa dentro. ¿Señor? ¡Vale, vamos! Y es raro, ¿no? Mire, fíjese. Algo le ha abierto el pecho y le ha revuelto las tripas. ¿Qué es eso? ¿Marcas de plasma? Sí, no sé. ¿Y si ha sido un accidente? ¿Fuego aliado o algo así? ¿Qué hay, sargento? Parece una patrulla del pacto. Unidades de élite, todos muertos. Precioso. ¿Un amigo? Muy conocido. Bien, abramos esta puerta. Deje, señor. Pero parece que el pacto se ha esforzado por bloquearla. Hágalo ya, hijo. Sí, señor. Esto me da mala espina. Chico, a ti todo te da mala espina. Capitán, sargento, ¿podéis oírme? ¿Qué pasa, soldado? ¡Tenemos contacto! ¡Son muchos! ¡Pero no son del pacto! ¡No podemos hacerles frente! ¡No! ¡No! ¡Cabo! ¿Me recibe? ¡Cambio! Mendoza, ve donde el segundo pelotón... Y averigua qué diablos pasa. Pero... ¡No me conteste, soldado! ¡Te he dado una pero... orden! ¡Escuche! ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, Mendoza? De todas partes. No sé. ¡Ahí! ¡Mire! ¡Quietos, quietos! ¡Quitádmelo! ¡A por ellos! ¡Maldita sea, Jenkins! ¡Dispara ya! ¡Son demasiados, sargento! ¡Ni lo pienses, marine! ¡Qué locura! ¡Salme aquí, marine! ¡Es una orden! ¡Jenkins! Thank you.
¿Es usted? Perdí su señal cuando desapareció dentro de la estructura. ¿Qué pasa ahí abajo? Detecto movimiento por todas partes. Señor, gracias a Dios que ha venido. Llevamos horas aquí perdidos. Cuando perdimos el contacto con el resto de la misión, nos dirigimos al punto de encuentro y entonces esas cosas nos atacaron. Tenemos que salir de aquí. Hay una gran torre a unos cientos de metros de su posición actual. Intente salir de la cubierta de árboles y plantas y podré acercarme a recogerle. ¡Así aprenderán! ¡Estoy en racha! Disculpa. ¡Ya lo veo! ¡Fuego! ¡Así se hace! ¡Está muerto! Saludos, soy el monitor de la instalación 04. Chispa culpable 343. Han liberado a la flota. Mi función es impedir que salga de aquí, pero necesito su ayuda. Vamos, por aquí. Jefe, no hay señal. ¿Dónde está? ¡Jefe! Recojamos el índice antes de activar la instalación. Hola. Las puertas de seguridad han diseñado automáticamente. Accederé al código de desactivación para abrir. Armas muy poco eficaces para luchar contra los Flood, a pesar de los protocolos de contención. Los Flood no deben escapar de esta instalación. Lo consumen todo. Ya ve que el cuerpo se ha transformado a causa de la reestructuración genética de la infección de los Flood. Los seres pequeños son portadores de las esporas que provocan la mutación de muerte. El huésped mutante produce esporas que pueden transmitir los Flood a otros. Son insidiosas y venenosas. Supongo que la otra especie que se encuentra en la instalación en estos momentos es la responsable de los Flood. Parece muy tenaces en la intensa de acceder a los distintos. Bueno, obviamente los Flood son demasiado peligrosos para dejar los libres, y es posible que de nuevo haya que poner en marcha protocolos de esterilización masiva. Por supuesto, después de la última y catastrófica incendio, se guardaron muestras de aquí para su estudio. Al parecer, esa decisión pudo ser errónea. La instalación.
civilización se construyó específicamente para estudiar y contener a los Flood. Su supervivencia como raza dependía de ello. Me alegro de ver que algunos sobrevivieron. La barrera de energía que rodea al índice se desactivará cuando lleguemos al piso de abajo. Ahora puedes sacar el índice. El protocolo exige que yo me ocupe del índice. Usted es vulnerable a la infección. El índice no debe caer en manos de la Flood antes de que activemos la instalación desde la sala de control. Los Flood se extienden. ¡Deprisa! Y así cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector. ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien, ¿vamos? Por desgracia, ya no soy útil para esta tarea concreta. El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes como la reunificación del índice con el núcleo. Debe hacerlo usted, recuperador. No debería ocurrir eso. ¿Ah, sí? Cortana. Llevo 12 horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos corte. Calma, es amigo. Ah, mira tú, un amigo, ¿eh, colega? ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí, activar las defensas de Halo y destruir a los Flood. Por eso tenemos el índice en el centro de control. ¿Es esto? ¿Una inteligencia artificial? ¿En el núcleo? Absolutamente inaceptable. ¡Que te den! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? ¿Qué? Tengo el índice. ¡Calla y muérete! ¡Basta! Los Flood crecen. Si activamos las defensas de Halo, los destruiremos. ¿Tú sabes cómo funciona el anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata a los Flood, sino a su comida. Humanos, pacto, todo, nos comen a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale. ¿Es cierto? Más o menos. Técnicamente, este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan los demás, la galaxia quedará sin vida. O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los Flood. Pero usted lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, ¿eh? Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra. Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis. Jefe, detecto movimiento. ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse, ahora. Usted me preguntó. Si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo.
¡Sácanos de aquí! Si no me ayuda, encontraré a otro. Pero necesito el índice. Deme la inteligencia artificial o tendré que quitársela. Ni mucho menos. Así será. La cabeza se queda. Tirad el resto. ¡Cuidado! No podemos permitir que el monitor active Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Según mi análisis de los datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada. Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar una explosión a gran escala. Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico. Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el Pilar of Azum. Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos, podemos usarlos para destruir Halo. O destruimos estos generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo. Así tendremos un poco más de tiempo. Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Bien, vamos allá. El punto de navegación marca nuestro objetivo. Eso es el generador de impulsos. El núcleo central es el amplificador de señales. Eso es lo que tenemos que desactivar. Tenemos que interrumpir el flujo de energía del generador de impulsos. He ajustado tu sistema de protección para que emita una descarga electromagnética que destruya el generador. Pero tendrás que meterte en el rayo para activarlo. Misión cumplida. El generador de impulsos se ha sobrecargado. Escaneando. El núcleo central del generador está desconectado. Bien hecho. He localizado el Pillar of Aftun. Aterrizó a 1200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón. El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí.
Objetivo final neutralizado. Salgamos de aquí. Vamos a buscar al capitán. No, tardaríamos mucho. ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo, por eso el monitor se mueve tan rápido. He averiguado cómo interceptar esa red. Pero cada salto exige un gasto importante de energía. Creo que esto no me va a gustar. Pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos. Evidentemente, solo podemos hacerlo una vez. Hazlo. La red del pacto es un caos total. Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar Halo cuando descubrieron a los Flood. Pero ya era tarde. Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó. El pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Halo. Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir. He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case. ¡Está vivo! ¡Y los implantes intactos! Hay interferencias del reactor dañado. Nos acercaremos todo lo posible. ¡Ah! Ya veo. Las coordenadas tienen que... Ya. Lo siento. Jefe, no sea estúpido. Váyase. ¿Capitán? ¿Capitán? Le he perdido. Analizando daños. Este agujero se produjo por algún tipo de explosivo muy potente si ha conseguido atravesar el casco de la nave. Lo único que detecto ahí abajo son charcos de... que debemos continuar nuestra búsqueda en otra parte. Salgamos de aquí y busquemos otra forma de volver a bordo de la nave. Debemos ir por aquí, hacia el ascensor de gravedad de la nave. El choque ha causado más daños de lo que creía. Analizando. La fuga de refrigerante es seria. Los reactores de la nave ya deberían estar en un punto crítico. Detectada fuente de energía. Ahí está el ascensor de gravedad. Todavía funciona. Por ahí podemos volver a entrar. Desde aquí deberíamos poder entrar en la sala de control de la nave. La red de combate del pacto es un caos. No consigo acceder a los planos de la nave. Mis registros indican que debería haber un hangar de lanzaderas aquí. Parece otro hangar de lanzaderas. Podríamos llegar a la sala de control desde el tercer nivel. Le he dado una orden, soldado. Váyase. Está delirando. Por el dolor, hay que encontrarle. Capitán, sus constantes vitales se debilitan. Por favor, jefe, deprisa.
no se detecta vida humana. El capitán es uno de ellos. Los Flood no pueden salir de Halo. Sabes lo que él esperaría. Lo que querría que hiciéramos. Ya está. Tengo el código. Vámonos. Tenemos que volver al Pillar of Autumn. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Coge uno de los Banshees y los usaremos para volver al Pillar of Autumn. Aguantará. No lo lograremos. Que sí. ¡Arriba! ¡Arriba! Lo has hecho aposta, ¿verdad? Tenemos que llegar al puente. Desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán para iniciar una sobrecarga de los motores de fusión de la nave. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella para destruir el anillo. El puente. Lo conseguimos. A trabajar. Tienes que cargarme en los sistemas de control. La terminal está junto a la pantalla principal. Me voy de casa unos días y mira lo que pasa. No tardaremos. Ya. Así tendremos tiempo de llegar a una lancha salvavidas y alejarnos de Halo antes de la explosión. Me temo que no va a ser así. Oh, no. Ridículo. Dar a la inteligencia artificial de una nave de guerra tales conocimientos. ¿No pensaban que pudiera ser capturada o destruida? Está en mis datos. Los ha pinchado. ¡Qué cosa tan emocionante! Un registro de todo el tiempo perdido. Historia humana, ¿no? Fascinante. Oh, cómo voy a disfrutar categorizándolo. Y usted quería destruir esta instalación y este registro. ¡Qué espanto! Me faltan las palabras. Ha detenido la autodestrucción. ¿Por qué se resiste, recuperador? No puede ganar.
menos la inteligencia artificial, e intentaré que su muerte sea indolora y... Aún controlo los canales de comunicación. ¿Dónde está? Hay sensores por toda la nave. Seguro que centinelas y el monitor. Está en ingeniería. Intenta desconectar el núcleo. Aunque pudiera reiniciar la cuenta atrás, no sé qué hacer. ¿Cuánta potencia necesitas para abrir uno de los escudos del motor? No mucha, una buena granada tal vez, pero... Vale, voy contigo. ¡Jefe! ¡Centinelas! La nave resultó gravemente dañada al estrellarse. Dirígete a la cámara criogénica. Por aquí deberíamos llegar a la sala de máquinas. Localizada sala de máquinas, ya estamos. Alerta. El monitor ha desactivado todos los códigos de mando. No podemos reiniciar la cuenta atrás. La única opción que nos queda es detonar los reactores de fusión de la nave. Eso causará suficientes daños para destruir Halo. No te preocupes, tengo acceso a todos los planos y procedimientos de los reactores. Yo te guiaré. Primero tenemos que sacar los colectores de gases de escape, así quedará al descubierto un pozo que lleva al núcleo de fusión principal. Bien, primer paso completado. Ahora podremos alcanzar directamente uno de los cuatro reactores de fusión de la nave. Catalizadora para desestabilizar el campo de convección magnético que rodea las células de fusión. Usa un explosivo. Recomiendo una granada o un cohete. Si te quedas sin explosivos, hay una armería cerca de la entrada de la sala de máquinas. Analizando. Reactor de fusión número uno desestabilizándose. Usa explosivos con los otros tres reactores. Eso bastará para iniciar una explosión descontrolada de los motores. Debe entregar el ingenio para que podamos realizar nuestro crimen. El motor está en punto crítico. Según los datos, nos quedan 15 minutos para salir de la nave. No queda mucho tiempo. Hay que salir y pedir evacuación. A ver los planos. Hay un ascensor en la sala de máquinas. Lleva a un pasillo que recorre la estructura dorsal de la nave. ¡Corre! Pillar of Autumn están en un punto crítico, Martillo. Evacuación inmediata. Aproxímate y prepárate para recogernos en el cruce de acceso 4C en cuanto te dé la señal. Afirmativo. Echo 419 yendo a posición. Echo 419 a Cortana. Aquí empieza a haber jaleo. ¿Va todo bien? Negativo. El núcleo de fusión de la nave se ha desestabilizado. Los motores han sufrido más daños de lo que creíamos. Analizando. 6 minutos para que estallen los núcleos de fusión. Hay que evacuar ya. Llevando cuenta atrás final. Al llegar a cero estallarán los motores. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salga.
Espera, alto. Aquí nos va a recoger Martillo. Mantén la posición. Cortana, Echo 419. Tienes detrás dos Banshees. ¡Huye! ¡Repito, huye! ¡Echo 419! Ha muerto. Calculando ruta de escape. Tenemos un caza Lance War en el hangar de lanzamiento 7. Si vamos, ya lo conseguiremos. No hay mucho tiempo. Allá vamos. Apágalos, los necesitaremos. ¿Lo ha conseguido alguien más? Escaneando. No polvo y ecos. Somos los únicos. Hicimos lo que debíamos. Por la Tierra. Toda una armada del pacto. Destruida. Y los Flood. No había elección. Halo. Se acabó. No. Creo que acabamos de empezar.